Qué tal a todos y bienvenidos a una emisión más de Mundana, el mundo de Ana, donde desaprender es divertido y sentir tiene sentido. El día de hoy tenemos un temazo. Todo el mundo cree que vamos a hablar de la independencia de México, pero no. La propuesta de hoy, a partir de la independencia de este nuestro hermoso país, es ¿Qué va a pasar con nosotros si no somos independientes? ¿Cómo me independizo? ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Cuántas personas acaban con toda mi energía y no sé cómo hacerle? Independizarnos quiere decir empezar a ser nosotros mismos sin dejar que los demás empiecen a alterar nuestro mundo o muevan nuestro mundo. Tema interesantísimo, tema que todos necesitaríamos aprender antes de tener un novio, antes de tener una pareja, antes de estar con alguien más. Porque perder la independencia sería como perder nuestra propia vida. Así que es un temazo. Te voy a pedir, por favor, como hace rato lo pedí, que me hagas el favor de mandarme tus cartas de independencia y hablemos de qué se trata, de qué te has quitado. Maravillosa música en producción, de verdad me encanta. Música completamente liberadora y música realmente encantadora. Estamos aquí en vivo, en Cameo Network, la casa de Mundana, el mundo de Ana. Estamos en vivo transmitiendo en Facebook, Twitter, Twitch, WhatsApp, Facebook y... Todos los demás. En Cameo Network, yo soy Ana Cerón, soy erotóloga y ese es mi Facebook. Mi libro es Iconos de Placer. Y si ustedes me lo permiten, comenzamos con él, con el proceso de la introducción a un tema llamado la independencia. Muchas gracias. La música estuvo increíble, se me hizo así como de una oda, esta música de cuando estoy eh, saliendo, ¿no? Donde estoy buscando el aire, porque finalmente eso es lo que los seres humanos, cuando estamos viviendo una situación realmente que nos tiene apabullados o nos tiene muy acomplejados o muy preocupados, lo que siempre preocupa es que nos que nos eh, que nos empiezan las personas a hacer como que nuestro espacio es más chiquito. La independencia no es solamente un acto, sino una sensación y una actitud, es un sustantivo. Yo vivo en independencia, soy independiente a pesar de todo lo que pueda pasar. Pero cuando hablaba yo de este tema, hace unos días que les decía que era nuestro tema, mucha gente me dijo, es que independizarte, ¿cómo le dices a tu hija de 14 años que no se puede independizar? Esperen, eso es irse a vivir solo. Vamos a hablar claramente, y para eso mi producción maravillosa me hizo el favor de conseguirme la definición de la Real Academia sobre qué es la independencia. La independencia dice viene del no depender, que no depende, que tiene libertad y que tiene autonomía. Libertad especialmente la de un estado que no es tributario ni dependiente. Eso lo vamos a dejar para nuestro país. Pero a mí me gustó la definición uno y la 3 que es entereza, firmeza de carácter. Repito, independencia es que no dependes que eres tú mismo. Entonces, cuando yo hablo el día de hoy de la independencia, de lo que vamos a hablar es cómo yo retomo mi libertad, cómo yo retomo mi esencia, cómo retomo mis gustos, cómo me siento con suficiente autoestima para saber que lo que estoy haciendo está bien y pueda empezar a confiar en mí. Es muy triste, pero las, las, la sociedad hoy en día nos dice que tienes que hacer como lo tienes que hacer, donde tienes que caber. Y si no haces las cosas, pagamos un precio que es cuando las personas nos hacen a un lado. Entonces vivimos en una dominación de pensamientos y una dominación del qué dirán de los otros y de las expectativas de los otros y yo te recuerdo que veniste a esta tierra a vivir tu vida no las expectativas de los demás y toda la gente que somos independientes tenemos un hashtag que se llama hashtag soy parte de tu tribu el hashtag de la tribu que sabe ser independiente de la gente que se sabe cuestionar de la gente que quiere crecer de la gente que le gusta divertirse en la vida y que cree que la vida es algo más que lo que nos contaron regresamos a la independencia entonces si nosotros queremos ser independientes de adultos, necesitamos entender de qué se trata la independencia, porque la libertad y la independencia, o libertinaje y la independencia, las personas lo mezclan o lo confunden y no tiene nada que ver la libertad con la independencia. Si es cierto que la independencia me da libertad, primero necesito entender qué es la independencia, que depende de mí, que yo conozco qué necesito yo, que yo sé lo que soy muchas veces cuando te pertenecemos a un gran grupo la gente no se pone de acuerdo y todos tenemos que ser como de una misma manera y lo que la independencia te da es tener la capacidad de sacar esa parte tan única que tienes tú el tao dice si quieres ser alguien más sé tú porque digo si quieres ser tú mismo o si quieres ser especial sé tú porque todo el mundo está buscando ser alguien más. En la independencia yo no tengo que ser algo más para que los demás estén contentos, sino yo soy independiente porque esa es la única manera en la cual puedo explotar todos los dones, todas las ideas y todos mis potenciales. ¿Cuándo se limita nuestra independencia? Nuestra independencia es limitada por un montón de cosas cotidianas que a veces las vemos hasta normales. El que dirán, el no puedes, el no debes, pero también tienes que pensar de una manera. Cuando yo me independizo, es cuando yo sé de qué estoy pensando, sé qué quiero, sé a dónde quiero ir. Repito, por eso no es lo mismo la libertad que la independencia. La independencia te lleva a una libertad realmente entendida, realmente comprendida, realmente integrada en tu vida cotidiana. Pero, por ejemplo, uno de los más grandes... Eh, saboteadores de nuestra independencia es eh, las limitaciones de otros. Como el otro no pudo tal vez eh, aprender inglés o como el otro no pudo eh, definirse como quería, el complejo del otro me está limitando a mí. Eh, cuando yo no tengo la capacidad de tener un discurso sobre mi propia vida, no soy independiente. De Dependo de todas las otras personas. Y en esta dependencia no solamente pierdo mi integridad, sino pierdo realmente el concepto de lo que estoy pudiendo o no hacer y de la, de la certeza que puedo tener. Muchas gentes, cuando queremos ser líderes, tenemos que darnos cuenta que primero tenemos que ser independientes. ¿Qué es independiente? Repito, que no necesito de alguien más. No dije que seamos soberbios y que no estemos a otras personas, sino que tengo yo claro completamente mi discurso y cómo lo voy a hacer. Una cosa que casi nunca sabemos, según nosotros somos muy independientes, pero cuando no revisamos nuestra vida, nuestros complejos, nuestras limitaciones, a la gente que no queremos, a la gente que nos hace sentirnos mal, cuando no tenemos consciente este tipo de situaciones, es cuando realmente somos esclavos. Soy esclavo de lo que el otro quiere, de lo que, del discurso del otro. Y se me está yendo una palabra que quiero utilizar, que es donde está el compendio de todo esto. Pero, por ejemplo, eh, tú eres una persona muy independiente, te saliste del negocio familiar y quieres poner tu propio negocio o tienes tu, primer ne tu propio negocio. Pero vives atada o vives en constante pleito con los demás o vives sin hablarle a dos o tres personas. No puedes ser independiente si tienes a alguien que esté gobernando tus actitudes. Si el qué dirán es más importante que tu propia opinión, eres esclavo. No eres independiente de que te vistas como te vistas, porque te vistes después de que te hiciste un lavado de cerebro para pensar qué es lo que tú quieres pero no lo hiciste realmente. Entonces, a mí la palabra enemigo no me encanta, pero es una palabra que me parece que hoy puede funcionar. ¿Cuánta fuerza le das a las personas con las que estás enojada, con las personas que quieres gobernar, con las personas que no están de acuerdo con tu discurso? Cada vez que tú te peleas o quieres tener la razón, estás perdiendo tu independencia porque estás haciendo que la otra persona te esté cambiando de ánimo y tampoco te esté dando a ti o no estás tú tomando tu propia libertad. Para poder vivir con el discurso que tú quieres. Me están pidiendo que les repitamos que estamos en vivo, estamos en Cameo Network, eso es la casa de Mundana, estamos en Twitter, eh, perdón, en Twitter, YouTube, es Twitch, perdón, Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, estamos en WhatsApp para que manden sus, sus fotografías, en Instagram. Ahorita les voy a decir cuáles son las fotografías que vamos a ver el día de hoy. Pero más que fotografías, yo creo que el día de hoy, como habíamos prometido, vamos a ver. Cartas de independencia. ¿Cuál es la dinámica? Yo necesito, no quiero un decreto presidencial de 20 páginas. A mí me encantaría que en tres líneas me digas de qué has logrado independizarte y cuánto usaste la energía de este fin de semana de independencia para posicionarte y decir, yo decido hoy independizarme de los comentarios que no me interesa que los demás hagan y en lugar de engancharme, me dedico a vivir mi propia vida y a asumir, porque yo te recuerdo que la libertad sin responsabilidad no es libertad y para ser independiente necesitamos una responsabilidad. Entonces, ¿de qué te independizas? Me independizo de darle la fuerza que no tiene a mi suegra. Me independizo de sentir culpa. Señoras y señores, la culpa no sirve para nada más que para darle pro, eh, poder a otros. Entonces hablamos de países soberanos, de países independientes, pero un país solamente va a ser soberano e independiente cuando su gente entienda lo que es la independencia la independencia no tiene que ver con competencia no tiene que, que, tiene que ver con hacer menos a los otros, tiene que ver conmigo, con deshacerme de los lastres, de las cosas que me están pesando, de las cosas que están deteniendo mi propio progreso así que te pido, aparte de que me mandes hoy quisiera recibir unos 30, por favor soy parte de tu tribu, necesito que este hashtag si no la producción no me va a mandar a hacer mis, mis, mis pulseritas, por favor así que necesito un montón de soy parte de tu tribu y me encantaría ver si ya puedo empezar a recibir las cartas de independencia. Estas cartas de independencia, repito, no quiero la mejor, quiero la tuya, porque tú eres parte de esta tribu y este programa está hecho por ti y para ti. Si tú te reconoces en algún cambio que has hecho, si tú te reconoces en haber dejado algún tipo de actitud, te estás independizando. ¿Cuál es el opuesto a la independencia? Es la dependencia. Y si yo te hiciera una lista de las dependencias que tenemos los seres humanos, dependencia al cigarro, dependencia a la aprobación, dependencia al que dirán, dependencia que mi mamá me dé permiso, dependencia a los comentarios de otros, dependen, dependencia que los otros quieran. ¿A dónde vas a ir de vacaciones? No, se depende de dónde mi familia se quiera ir. Entonces, yo sé que una cosa es la consideración y otra cosa es la independencia. ¿Cuántas cosas haces tú que te hacen contento? Si a lavar la ropa te hace contenta, no tiene que ser una actividad artística, pero ¿cuántas cosas haces que a ti te hagan sentir bien, que levanten el ánimo que tienes, que te hagan sentir que estás vivo y que tienes el poder de decisión en tu vida? Entonces, hoy mezclamos dos palabras, decisión e independencia, porque para ser independiente toma una decisión. Y las decisiones, si bien es cierto que no siempre son correctas, a mí me parece que el simple hecho de intentarlo vale más la pena que quedarme sentada, siendo yo víctima de lo que dicen los demás. De lo que los demás esperan de mí. Así es de que empieza a mandar cuál es tu carta de independencia. Si quieres ponerme qué te motivó a hacerlo, está maravilloso. Pero yo quiero que sepas que, por ejemplo, yo me independicé de la necesidad de tener siempre maquillistas en esta hermosa producción. Porque el tener una maquillista que me dejan divina siempre, gracias a todas ellas, pero me hace pensar que yo no me puedo arreglar. O no me puedo más bien alistar porque yo no tengo nada malo. No, no me tengo que arreglar. Si yo siento que puedo hacer las cosas, ya sé que va a haber gente que me lo puede hacer mejor, pero que yo soy capaz de hacerlo, en ese momento mi cuerpo se, 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 se relaja. En el momento en que yo siento que tengo una dependencia con alguien, automáticamente empiezo a crear químicos ácidos en mi cuerpo porque tengo miedo de que se me vaya. Y cuando tengo miedo de que algo se me vaya, ¡ah! ni siquiera respiro, entonces tampoco gozo las cosas. La dependencia que tenemos con el novio, si no lo veo todos los días me muero, reina chula, si lo ves todos los días está bien, pero si no lo ves todos los días tienes una vida propia, vas a poderle platicar luego al otro. ¿Qué es lo que hiciste y qué se siente ser tú? Me están diciendo que tenemos ya aquí este. ¡Ay, qué maravilla! Me mandan saludos y todo. ¡Ay, esto me emociona muchísimo! Rosa Lanz, Rosa, qué gusto! Marco Vic, Rosa, te necesito que seas parte de mi tribu, por favor. Adriana Flores, muchísimas gracias. Rosa Guerra Tapia, eres parte de mi tribu y yo de la tuya. Jan Mena, te estás independizando y está corriendo sangre, pero quiero ser soberana, yo decido. Jan, estás padrísima, estás padrísima. Sí, yo sé, esto creo que lo que acaba de decir Jan es importantísimo. Cuando nosotros empezamos a hacer algún cambio, mucha gente se va a enojar. O va a aparentar que está enojada, y fíjense qué eficiente si es esto, que cuando ves que los demás están enojando, hasta te haces para atrás y pides disculpas. Pero ahí es cuando necesitas mantener tu voluntad, por eso es tan importante ver de qué te vas a independizar. Yo te sugiero que te independices de acciones, no de las personas, porque con las personas tienes un vínculo. Pero si yo me independizo de no ser la que siempre cae en tus me gusta o no me gusta tu ropa, yo te sigo queriendo, pero ya tu comentario que antes me quitaba, mi bienestar, soy capaz de mantenerlo. Entonces, no te tienes que deshacer de las personas. Yo te recuerdo que independizarte es quitarte lo que no te funciona. No cambiar tu vida entera. Si no te cambia la vida entera, tenemos que ir a terapia. Pero podríamos hacer las cosas de una manera más simple. Espérense que tenemos aquí más. Me dicen que para hacer refreshes a la izquierda, no. Lo bueno que... Izquierda, derecha, no sé para dónde. Ok, Carla Prado, es parte de mí, es parte de mí. Fíjense, parece que estoy manejando, ¿verdad? Este, Es parte de mí. No, 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 por favor, díganme cómo se hace esto. Gaby Telle, soy parte de tu tribu. Saludos, bella Ana, erotologando mi carta y foto en un momento, pero apúrate, por favor, cariño. Claudia Cuellar Pérez, eres parte de mi tribu. Saludos desde Guadalajara con mucho cariño. No saben qué ganas tengo ya de llegar por allá. Ok refresh, aquí me dicen que refresh. Ay, no, yo con los refreshes no se los dejo a la gente que sí lo sabe, en lo que yo les platico, gracias, en lo que yo les platico y seguimos viendo de que nos independizamos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que ya no caigo o que ya no necesito algo, créeme que a nadie le da depresión, empezamos a crear endorfinas. Voy por la parte química si yo estoy alterada o estoy angustiada, voy a producir un montón de adrenalina. La adrenalina me va a acidificar. Eso quiere decir que mi cuerpo y todo lo demás se va a ver rígido en vez de verse suelto. Entonces yo te invito a que sepas cómo independizarte sin sentir culpa. Yo te recuerdo que las personas que nos causan culpa, lo único que están logrando es ser dueños de nuestra propia vida. Y lo único que no puedes hacer es permitirle a alguien que sea dueño de tu vida. Serán dueños de tus quincenas, pero nunca. Nunca, nunca de tu vida. Aquí la única persona que tiene el poder sobre tu vida eres tú. Y me parece que no nos enseñaron a cómo mantenerlo. Más bien, ha sido tan fácil darle nuestro poder a todos los demás. Y la idea hoy en Mundana es retomo mi poder sin pelearme con otros. ¡Wow! Y además de que está tan padre lo que estoy haciendo, de la gente le está gustando tanto que me van a empezar a preguntar qué estoy haciendo. Y entonces es cuando me doy cuenta que bien valió la pena atreverme un solo momento hacer las cosas diferentes. Así que mándame, por favor, invítame, invítame a conocer tu historia. Le me están pidiendo que les recordemos que estamos en vivo en Cameo Network, la casa de Mundana, el mundo de Ana. Estamos en Facebook, Twitter, Twitch. Periscope y todos los, y si no, búsquenos en ellos, instálenos en ellos, pero hagamos algo. Y mi hashtag es, soy parte de tu tribu, agradezco tanto que seas parte de mi tribu. Eh, Rosa Lance, eres parte de mi tribu hermosa, desde los italianos y todos los demás, hagamos que todos sean parte de la tribu de los que queremos cambiar nuestra actitud. Independízate, independizarte no quiere decir salirte de tu casa, para que te puedas salir de tu casa, si estás chiquito y me estás escuchando, tienes 16, 18 años y crees que ya estás en edad de hacerlo, primero asegúrate que en casa te independices de un montón de cosas. Y de las cosas más importantes que tienes que independizar es de la idea de que siempre vas a tener la razón o que tienes todas las respuestas. Porque cuando entras al mundo real y llegas con esta actitud, permíteme decirte que esto no funciona. La soberbia en el mundo real no funciona. Así es de que cuando eres independiente y estás convencido de lo que haces, no existe la soberbia porque tienes un respeto por lo que has logrado. Fíjense en qué importante cuando yo respeto... Yo gozo, yo reconozco lo que estoy haciendo, y eso no quiere decir que pongo un espectacular, aunque en el espectacular nos vemos, sí, de con lo que hice o lo que logré. Es simplemente me siento tan bien con lo que estoy haciendo que entonces los demás se sienten invitados. ¿Qué te parece si, en lugar de que hagas cosas que llamen la atención, solamente te muestras cómo eres? No demuestras, te muestras cómo eres, y al mostrarte se demuestra una independencia. Y la gente independiente somos comúnmente gente interesante, a pesar de que no siempre muy bien visto. En esta sociedad, una mujer independiente se dice que siempre va a quedar sola, que no se va a casar. Y a mí me encantaría tomar este tema, porque vemos muchas mujeres que luchamos por una independencia, que estamos convencidas que queremos una vida independiente, pero mucha gente en la práctica, en la terapia, me dice, es que Ana, me voy a quedar sin marido. Yo te garantizo que no te vas a quedar sin marido. Si no va a haber 19 millones de hombres que pueden estar atrás de ti, si es cierto, tal vez haya nada más 11, pero esos 11 están a tu a tu nivel, porque qué terrible yo dejar de hacer algo que es necesario y que mi espíritu me está pidiendo, solamente porque necesito que alguien se quede conmigo y cuando yo le soy funcional a la gente, no estoy teniendo una vida, estoy viviendo la vida que el otro quiere y tengo todo, menos independencia en mi vida. ¿Okay? También tenemos la independencia económica. Muchas señoras que dejan de trabajar en el momento en que tienen un bebé y dependen del marido. Hay 20 maneras en las cuales nosotros tenemos que darnos cuenta que para vivir una vida independiente, independiente necesitamos independizarnos de un montón de cosas que te están atando. Creo que hay una, exacto. Aquí están las cadenas. Independizarte, si se fijan, todos están juntos. No tienes que romper con la gente para independizarte. Ame esta fotografía del niño que se está yendo. Pero ojo, muchas veces no es que te tengas que ir de tu casa. Es que te vas de la situación en la que no estás logrando todo. Porque saben que a veces pelear solamente es una reacción. A mí me parece que necesitamos tener conciencia en qué voy a gastar mi energía. Y yo prefiero gastar mi energía en que no me afecten las cosas a tratar de convencer al otro que yo estoy bien, porque ¿qué crees? El otro tiene todo su derecho a pensar de una manera diferente a la mía. Él tiene un pensamiento independiente, pero en el momento en que respeto su pensamiento, automáticamente estoy respetando el mío y exigiendo el mismo respeto. Entonces, el ser independiente no quiere decir ser más que los demás, es simplemente saber hacia dónde voy. Ahora, independencia no tiene que ver solamente en grandes decisiones si me voy de mi casa o no. Soy independiente para poderme ir a comprar un vestido para los 15 años de mi amiga sin tener que llevar a un séquito de gente. Porque además de que llevo a siete amigas, de las cuales las siete tienen siete maneras diferentes de pensar, no sé cuántas de ellas pueden estar menstruando, en las cuentas están en un plan no tan amable. Entonces, ¿cuántas veces nos ponemos nosotros en manos de otros por no ser independientes en nuestro pensamiento? Repito, si tu cuerpo no puede ser independiente en un lugar, sí puedes tener independencia. En tu mente y en tu corazón. Yo con las niñas de la cárcel me encanta porque a pesar de que están en la cárcel, hay muchas muchas mujeres en la cárcel que son muchísimo más libres de todas las que estamos aquí afuera. Y eso es porque tienen un pensamiento independiente y porque deciden. Las personas independientes sabemos decidir y decidir con base a lo que nosotros queremos, no a lo que los otros nos están pidiendo. Entonces, fíjese qué interesante. Me están pidiendo que leamos, por favor. Eh, Marta Soto, soy parte de tu tribu, te quiero mucho y me encanta tu programa. Gracias. Y Pam soy parte de tu tribu. Bueno, estoy emocionada de recibir tantos. Yo no sé qué tiene, de verdad. Mi, mi esta que no corre, que no corre. Ya hay cartas. Vámonos por las cartas. Ay, estoy emocionadísima. Estoy emocionadísima. Andrea, Andrea nos manda su primera carta. A ver, yo quiero, hoy me pendejo de llenar el bolsillo de otros y empiezo a trabajar para mí poniendo mi propio negocio. Andrea, esto es maravilloso. Ahora lo que necesitas creerte, si me permites, es que tienes el derecho y la obligación de poder ser independiente y que te corresponde. Mucha gente dice que tienes que hacer muchas cosas para que te vaya bien. Para mí, pensar, para el pensar en el mundo de Ana y en el taoísmo, nuestra vida es consecuencia. Así dice que tú, si tú sabes qué quieres hacer. ¿Y por qué lo quieres hacer? Eso sí se tiene que hacer muy contento. La gente que más dinero gana es la gente que está súper contenta en su trabajo. Así es de que yo te deseo, mi querida Andrea, que tu propio negocio tenga parte de tu corazón, porque si lo estás haciendo, hoy me independizo llenar el bolsillo de otros. Es decir, si puedo hacerlo con otros, lo puedo hacer conmigo. Entonces, también la experiencia de haber vivido en otro lugar o con otras situaciones me lleva a mí a saber qué sí quiero. Y lo que ella quiere es dejar de decir sí, jefe, no, jefe, y empezar a divertirse y hacer su propio dinero tener una libertad que mucha gente le va a decir es que es más fácil ganarte un sueldo. Sí, pero para Andrea ya el sueldo no es algo de su mente. Andrea lo que está creyendo es que ya tiene la capacidad que aunque no tenga un jefe y una empresa que la respalde, su acción y su actividad le van a dar todo el futuro que quiere y eso requiere de una mente independiente. Andrea, te deseo toda la suerte, por favor, eres parte de mi tribu ya con lo que acabas de decir, así que pon el hashtag, por favor, y te pido que en un mes o dos nos escribas y me digas lo bien que te está yendo en tu negocio porque me encantaría saber de ti. Muchas gracias. ¿Quién más? Ahora tenemos un Andrés, no, qué originales. Vamos por orden alfabético aquí. Ahora vamos aquí, vamos por orden alfabético. ok Andrés, me libero del pasado, dejaré de, de dejar de añorar lo que viví. Y lo que deseaba para comenzar a disfrutar lo que tengo hoy. Ok, Andrés, bien. Ojo, no nos liberamos del pasado porque el pasado existe y no lo puedes cambiar. Pero me libero de vivir en el pasado. ¿Sí? No hay cosa más terrible que añorar lo que ya no está. Añorar eh, tener una cara sin, sin, sin marcas, añorar una talla. Entonces... Lo único que realmente existe en esta vida es el aquí y en el ahora. Entonces, si gozas lo que hoy tienes, mañana vas a tener un mejor rostro porque estás disfrutando de todo y sobre todo estás creando endorfinas, estás creando serotonina y estás decidiendo no vivir sufriendo con algo que no puedes cambiar para utilizar tu energía. En lo que sí puedes decidir, si sí tienes ganas y no sé si lo logres. Te deseo muchísima suerte, pero el simple hecho de tener la intención y recordarlo esto, yo te puedo asegurar que mañana, por lo menos durante dos horas, si sí lo lograste y dos horas es un montón de tiempo para un cambio de actitud. Así que Andrés, yo te deseo que el hoy sea a conciencia completa lo que eres, solamente el hoy y te deseo que tu presente cada vez te sorprenda, solamente porque decidiste dejar el pasado que ya no puede regresar. Me encanta, me encanta. Y ver a hombres que estén haciendo algo. Bueno, estoy como vida. Estoy como vida. Estamos en vivo, por favor, en casa de Mundana. El hashtag. No, Cameo Network. Mi hashtag es soy parte de tu tribu y estamos en vivo en Twitter, Facebook. Facebook Twitch, YouTube y to todas, búsquenme en todas, porque seguramente estamos en todas, estamos en todas y me encanta verlos. Milagros, vamos a ver con Milagros. Hola Milagros, hola Milas, no sé si te digan Mila, pero bueno. Hola, mi nombre es Milagro y yo me independizo de sentir responsabilidad por aquello que los demás opinen de mí. Ay, Mila, bienvenido al club, esto es parte del hashtag, tienes que ser parte de mi tribu, por favor. A ver, ¿cuántas veces no nos hemos sentido mal por lo que dijo alguien que ni siquiera te conoce? O si te conoce, ni siquiera sabes cómo le caes. La gente habla porque tiene boca, desafortunadamente, si supiéramos todo el karma y toda la, la fuerza que sacamos de nuestras palabras. Y cuando los demás opinan de nosotros, es más fácil opinar de otros que fijarnos en nosotros. Así de que Milagro o Mila, como te digan. No solamente te da toda la suerte, sino me parece que está siendo una inspiración para muchos que nos da muchísimo problema de repente decir, ¿y qué va a decir mi suegra? No sé qué diga tu suegra, dime qué dices tú para que entonces lo puedas platicar con tu suegra. Mila, te deseo lo mejor del mundo. Y de sentir responsabilidad, fíjense nada más, sentir responsabilidad por lo que otros opinan. Si ¿Sí se imaginan el cansancio que tenemos de lo que la gente esté pensando, a mí me parece que es terrible. Así es de que Milagro, te deseo que cada día lo logres. Y para mí, creo que ya empezaste, porque el que podamos escribir este tipo de cosas y compartirlas ya habla de que estoy liberándome. Muchísimas gracias, Mila. Por favor, pónganme de dónde nos están escribiendo. Estoy esperando Japón, Francia, México y todo lo demás que somos. Yo me independicé del machismo absurdo de mi marido y hoy ya trabajo. ¡Qué maravilla! Pero fíjate que yo creo que no te independizaste del machismo absurdo de él. Creo que te independizaste de la necesidad de hacerle caso y pensar que solamente sus ideas eran las correctas. A decir verdad, tomaste tú tu propia vida y decidiste qué hacer con ella. Fíjate que esto de la independencia económica también es un juego social. Cuando una mujer necesita que la mantengan es completamente dependiente y eso propicia que alguien más pueda sentirse más fuerte que nosotros o hacernos el favor. Entonces también el independizarnos nos cambia de lugar. La semana pasada Patti Crasta hablaba de estoy en víctima o estoy en dueño. Y a mí me parece que estar en dueño de mi propia vida es la única actitud que nos conviene para las personas que decimos que queremos vivir en libertad y bien. Así es de que, cariño, ¿cómo se llamaba ella? Claudia, te, me encanta que te hayas independizado, pero te recuerdo, no te independizaste de tu marido porque sigues con tu marido y está muy bien. Te independizaste de una idea o un concepto social que no nos funciona a ninguno. Y lo más padre es que te diste la oportunidad de probar tus capacidades y se nota que estás contenta. Así es de que mil, mil felicidades. ¿Qué otros independientes tenemos, por favor? Ok. Hola. Ay, gypsy Pam. Ay, ay, estos. A ver, Gaby, gracias. Ay, amo mi producción. Si se han fijado lo amables y pacientes que son conmigo. Ay, son parte de mi tribu, ellos también. Gracias. Este es... Gaby, Gaby, es parte de mi tribu. Gracias, Gaby. Creía que era independiente porque siempre me han criticado eso, porque siempre he hecho lo que me agrada y me gusta y no dejo que me digan qué hacer o cómo hacerlo. Sin embargo, hoy con tus comentarios creo que he fallado y ahorita estoy en esa situación mucho más fuerte que nunca. Ayúdame para poder salir de esto. Eran tres líneas, ¿eh? Pero bueno. Mi hermana, que no sabía de ella desde hace más de 10 años, regresa y regresa por un interés económico y eso me angustia porque sé que voy a quedar mal con mi familia si no accedo. Ayúdame, por favor, no quiero problemas y tal vez no quiero que se burlen de mí. Saludos, Ana, confío en ti y en el amor que pones en tu trabajo. Ay, mi vida, Gaby. Wow. Ok. A mí me parece... Que lo que necesitas hacer es que tu hermana, tú independízate de lo que ella piensa, tú asegúrate, no sé cuál sea tu situación, te agradezco infinitamente que nos lo estés comentando, pero no, no, no entiendo perfectamente cuál es. Pero a mi parecer, yo creo que tendrías que hacer y decir lo que tú crees conveniente y lo que los demás hagan, tú te mantienes en tu posición, porque si no ella va a ser tu víctima cuando es tu victimaria, de acuerdo con lo que me estás poniendo. ¿sí? Y acuérdate que en las familias eh, las, las dinámicas familiares son súper diferentes. Y si tú vienes de una familia codependiente, donde el otro regresó y hay que darle todo lo que no tuvo, pues no te queda más que más bien saber qué quieres tú y mantener tu posición. Me parece que si la dejas hablar a ella primero y conoces su discurso, tú lo puedes cambiar. Yo estaría clarísima con mi familia que estás confundida porque saben que la vulnerabilidad, cuando nosotros demostramos vulnerabilidad, somos más fuertes que los demás, porque sé en dónde estoy siendo vulnerable. Entonces les diría, ¿sabes que estoy muy preocupada? Estoy muy preocupada porque vaya a abusar de X, Y o Z, o me siento incómoda. Habla de ti. No hables de lo que está haciendo ella, porque si hablas de lo que está haciendo ella, la información la estás poniendo sobre ella y está haciendo el centro ella. Si tú, y si hablas mal de los otros, todo el mundo la va a querer defender. Pero si tú hablas de cómo te sientes, qué te gustaría y qué necesitas tú, a mí me parece que la familia va a poder entender. Te recuerdo que es muy importante tu lenguaje verbal, porque si levantas la ceja, yo soy una persona cuando levanto la ceja es porque saben que ya me molesté y la gente automáticamente se siente agredida. Entonces yo te pido que primero pienses qué quieres decir y qué necesitas. Necesitas que tu hermana se vaya, no lo vas a lograr, quítate de ahí. Ve que sí puedes lograr porque si no viene la frustración y lo que vas a hacer es vas a depender. Estás ahorita siendo dependiente de ella para tomar tus actitudes. Aquí lo mejor que puedes hacer es dejarla a un lado y decidir qué hacer tú. Porque eso va a mostrar una gran independencia tuya, una gran madurez y un gran amor. Porque estás enojada con lo que está haciendo tu hermana. Y me parece que también si dices que estoy molesta con lo que está haciendo ella, pero ella la quiero, yo me siento agredida en la manera en que los otros nos pueden percibir, es completamente diferente. Acuérdate que no podemos nosotros gobernar las acciones de los demás, pero sí podemos decidir cómo actuar ante lo que los demás hacen. Y ahí está la majestuosidad. Yo te recuerdo que todos los que somos parte de, de la tribu somos majestuosos, independientes, porque no dependo de tus acciones para enojarme ni para estar bien. Así es de que la primera independencia es pensar que tu hermana tiene más poder sobre ti. Yo no sé si los demás se van a burlar. Se van a burlar si parecemos niñas chiquitas. Pero si tú eres una mujer madura, que además de que tu lectura de rostro habla de, de que sabes decir las cosas, y hablas en primera persona, a mí me pasa, yo necesito, a mí me preocupa, yo no entiendo. ¿Quién me explica? A mí, estás hablando de tu propio mundo, de que la que necesita estar conforme con lo que está escuchando eres tú, a pesar de lo que haga tu hermana. Porque yo te recuerdo que los seres humanos, desafortunadamente en inconsciencia, fuimos casi, casi entrenados para ver cómo les saco lo peor a la otra persona, para luego decirle que es la que se está portando mal. Entonces te deseo muchísima suerte, por favor, escríbeme o mándame por, eh, eh, me, me dices cómo te fue y si necesitas algo más, veme por favor platicando cómo va el, el, el desenvolvimiento en esto. Me parece que tendrías que escribir qué es lo que quieres, qué necesitas, qué te molesta de tu hermana. Y una parte muy importante para las independencias más rápidas es qué tanto de lo que está haciendo tu hermana, a veces lo haces tú y por eso te molesta tanto. En el momento en que te des cuenta, créeme, que te vas a empezar a reír y te vas... Aliviar, esto lo estás haciendo hacerlo fluyendo. Ejercicio de cara, yo te sugiero que hagas unas caritas de fuchi, unos dos o tres minutos con la nariz, eh, con los ojos eh, cerrados, para que tu enojo primero lo saques, porque no puedes hablar enojada, vas a hablar con sensatez de lo que te está ocurriendo, no de lo que hace tu hermana, no le des ese poder. Y no estás independiente, regreso después de 10 años, más, fíjate si te estás comparando con ella. ¿Se entendió algo de lo que dije? Sí, ¿verdad? Sí. Allá me escribiste, ok, okay. Ahora vamos con un anónimo. Hoy me independizo de mi pareja, quien juzga mi forma de vestir, y que cree que si tengo amigos, ya soy una mujer fácil. ¡Basta! Bienvenida al club. Te independizas más que de tu pareja de ser víctima de las opiniones de otras personas que eligen juzgarte de otra manera. Acuérdense que el juicio nos puede quitar la autoestima. Así es de que, anónimo, yo no solamente te felicito, sino te deseo que en el momento en que de repente te embales y creas que tienes que regresar con la persona, ¿qué crees? Nada más acuérdate de cómo te sientes hoy, respira profundamente y ten la seguridad de que lo que estás iniciando como tu independencia te va a acompañar el resto de tu vida. Si regresaras con huevardo, pero ya llegas con otro tipo de idea. Sí, porque si Huevardo te ve firme tres o cuatro semanas, tú vas a poder hacer las cosas diferentes. No estoy hablando de competir, no estoy hablando de guerra de poderes. Estoy hablando de que salgas de una guerra de poderes donde quieres que él sea como tú y efectivamente tú sigas tu vida. Porque se nota que lo estás haciendo. Así que se basta, me encantó. Ya basta que sea tu hashtag de toda la vida. Basta con lo que no necesito en mi vida. Gracias por participar. Ok, Patricia Sabugo, Puebla. Gracias. Wow. Gracias. Patti Sabug, un beso a ti y a tu hermosa pa familia. Ya tienes que venir a México próximamente, por favor. Remedios García, Ana, un abrazo. Remedios, ¿cómo estás? Gaby Telles, Ana. He trabajado desde niña y siempre he trabajado, estudiado, atendí niños, casa, negocio. Pero eh, por eso no tuve. Ay. Sí. Ay, qué bien. Yo, yo, soy, yo, soy, yo soy muy buena en lo que hago, pero bueno. Ana, he trabajado desde niña y siempre he trabajado, estudiado, atendí niños, casa, negocio, pero por eso tuve muchos problemas. No les agradaba lo que era. Así que por esos problemas mi familia se alejó. Hoy regresa alguien y lo demás te lo cuento en mi foto. No quiero dejar de ser independiente por miedo a perder a mi mamá, que siempre ha estado alejada de mí. Ok. A la mamá no la vas a perder. Yo creo que lo que necesitamos modificar un poquito es la manera en la que necesitas que te demuestre su afecto. Yo les voy a decir una cosa, eh, creo que a veces solamente por el hecho de ser mamás, parece que toda la obligación tenemos en ser amadas y demás. Y no, no siempre compartimos muy bien con nuestros hijos y eso también es bien válido. Lo que no es válido es pensar que estamos haciendo mal. Ahora, si tu madre ha estado alejada de ti, no eres la única, te lo juro. Pero lo que sí te puedo decir es que a veces cuando una madre está alejada, no te estás dando cuenta del gran beneficio que tienes. Porque estás logrando hacer lo que tú quieres sin tener a alguien que te lo esté criticando. Quien regrese, no importa quién regrese, tú no vas a dejar de ser independiente porque la independencia no es solamente una actitud, sino una manera de vivir y un concepto que tengo. Entonces, si tú quieres seguir siendo independiente, no tengas miedo a perder a las personas, porque las personas, aunque tengas miedo, se van si no quieren y se quedan si quieren. Entonces, más bien es reconócete que eres una persona seguramente extraordinaria, porque si eres parte de Mundana eres majestuosa, ¿sí? deja que los demás hagan lo bueno, suyo, tú mantén tu línea, tú serena, ¿qué crees, que eres la única que necesitas a los demás? tú Nunca te has puesto a ver que tal vez los demás te necesitan más a ti, pero cuanto más nos, si nos necesitan, más nos hacen a un lado para quitarnos el poder, así es que te sugiero que respires, te diviertas, aprendas, veas qué es lo que te está molestando, Aprendas de esta molestia y sigue tu vida. Finalmente, quien tiene y quien quiere estar contigo va a estar contigo. Y quien no quiere estar, hagas lo que hagas. Así perdieras hasta tu dignidad, no van a estar contigo. Entonces, yo te invito a que nos liberemos de la codependencia de que los otros nos quieran. Y ten una autodependencia. Si me, ojo, eh, no quiere decir que siempre te quieras, porque eso de que te quiero, me quiero mucho, yo no entiendo mucho eso. Yo les recuerdo que la autoestima es la capacidad de encargarme de mí misma, no de cuánto me quiero, de hacerme responsable de mí misma. Y cuando yo decido, me estoy haciendo responsable de mi propia vida. Así es que te deseo un montón de bien. ¿Y dónde está la fotografía que ahorita veremos para comentártela en un ratito? Y sigue trabajando. La gente que trabajamos somos gente que siempre logramos cosas. Enrique, me independizo del rush de la sociedad actual. Viven con una presión absurda y no valoran su tiempo y yo viviré a mi ritmo. Muy bien. ¿Saben qué? enrique me encanta en el taoísmo se dicen que las prisas son una creación humana para que pierdas tu centro y dejes de ver lo que realmente está ocurriendo así es de que lo que tú estás diciéndome es que vas a regresar a una realidad a que tu corazón y tu respiración sean como originalmente soy no solamente te deseo que la paz es increíble sino que estoy segura que tu salud y tu bienestar va a hacer de una manera completamente diferente. ¿Vas a vivir en el aquí, en el ahora? Bien, ahora, va a haber momentos en donde tengas que correr. Aquí lo importante es que no toda tu vida sea corriendo, porque a veces que tienes que llegar a un aeropuerto y hay tránsito y todo lo demás. Pero por eso, si en lugar de vivir con prisas, vivimos con una completa conciencia de en la ciudad en la que vivimos, los tiempos que requerimos y todo lo que puede ocurrir, me parece que las prisas pueden cambiar. Y en el momento en que yo dejo de correr, soy dueña de mi propia vida, porque quien maneja tu tiempo es dueño de tu propia vida. Así que independízate. No más, así es de que vive a tu propio ritmo, vive a tu trabaja a tu propio ritmo y ama a tu propio ritmo, pero asegúrate de conocerlo bien para danzar la vida bien. ¿Vale? Enrique, voy a seguir. Escuchar siempre Sanador. Gracias, Patis agudas Ritita Iglesias, eres parte de mi tribu. Gracias, Ritita. Eh, Remedios García, un abrazo, Gaby Telles. Ana, ya me, leímos Claudia Cuellar, soy parte de tu tribu. Gracias, Ana. Muy útil, sabios comentarios. Pati Sabugo, independizarme de los aprendizajes. Ahorita lo vemos porque sí es indispensable. Todo lo que nos dijeron que nunca nos explicaron no siempre es lo correcto. Ritita Iglesias, la verdadera libertad a la que debemos aspirar es a la libertad interior que lleva... Me pueden poner por favor en pantalla porque no puedo ver los otros. A la capacidad de decidir de lo que quiero y necesito. Ay, gracias Ritita. Abrazos a ti también. Ok. La libertad interior. La libertad interior eh, radica en la capacidad de decidir con qué me altero y con qué no me altero, a qué le hago caso y a qué no le hago caso, a qué le doy mi energía, a qué no le doy mi energía. Vivimos en un mundo con mucho narcisismo, narcisismo es el que cree que la vida parte a partir de ellos o parte después de ellos, y cuando tú no te enganchas con la gente, con sus necesidades, no porque seas desconsiderada, sino porque sabes que no corresponde o tú también tienes el mismo nivel. Eh, las cosas son completamente diferentes. Así es de que la, la, la independencia, la libertad interior, a mí me parece que tiene que ver con la capacidad de sentir mi propia paz interior. Y cuando tenemos paz interior, no importa, no importa lo que pasa afuera. Pero yo sé que el término paz interior parece que tenemos que vivir en el Tíbet. Y yo les recuerdo que no hay gente más fregona en esta tierra que la que puede estar en un caos vial y no perder el buen sentido del humor, la calma y sobre todo la conciencia de que esto dentro de 10 minutos, no solamente una anécdota, sino que no hay nada que pueda hacer más que decidir yo cómo me quiera sentir. Así es de que sí, la libertad interior tiene que ver con la actitud. Y yo te recuerdo, cuando estoy bien dentro, se me nota y todo el mundo quiere estar cerca de mí. Así es de que, Rititita, te agradezco infinitamente el comentario porque es cierto. Y a todos ustedes les recuerdo que estamos en vivo en Cameo Network, la casa de Mundana, el mundo de Ana, donde desaprender es divertido y sentir tiene sentido. Estamos en Twitter, Facebook. Periscope, Periscope, Twitch. Twitch. Instagram YouTube. Y, en, y YouTube y donde todos los demás me encuentren. Sigamos leyendo, por favor, vamos Actas de Libertad. De Vámonos a, li a Dinámicas de Cuerpo. Fíjense que sí, porque estamos hablando de las dependencias. La gente que depende es la gente que le tiene medio al abandono. Esto lo repetiremos cuando veamos lectura de cuerpo, pero sí me parece que necesitamos saber quién es alguien muy dependiente y cómo la gente que sabemos leer cuerpos o la gente que tiene cierta idea se podría aprovechar de nosotros. Solamente por ser tan dependientes de los otros. La dependencia se crea entre los cuatro meses y los dos años de vida. ¿Ok? Si tú entre los dos años y eh, hasta los dos años tuviste. Un hermano que nació mucho, muy rápido después de ti, o, tu, o tuviste un hermano enfermo y todo lo demás, te vuelves dependiente porque la atención no está puesta para ti. Cuando tenemos 18, 20 años no tenemos tanta dependencia, pero un niño de un año depende 100% de nosotros. Entonces esa es la carencia. Mucha gente cree que no puede, en la consulta llegan muchas mujeres que dicen, es que yo prefiero no hacer nada porque él nunca se va a ir. Y ojo, si se dedica a atender tus dependencias, ya no es tu marido ni tu pareja, es tu papá. Y ya la relación cambia. Entonces, a veces jugar al dependiente no es tan inteligente. ¿Por qué no jugamos a que somos realmente gentes adultas que pedimos lo que necesitamos? Mucha gente cuando yo hago esta pregunta me dice, es que se pueden burlar de mis necesidades. Cariño, si cuando estás hablando del corazón, se burlan de ti, la pregunta tendría que ser qué hago con esta persona a la cual estoy abriendo mi corazón y no abre ni siquiera su mente. Me parece que eso tendría que ser. Vamos a ver qué es la dependencia. Yo tengo dependencia de mis lentes. Hay dependencias que son buenas, pero ahora que me opere van a ver, aunque me encanta cómo me veo. Ok, dependencia. De relación de origen o conexión, oh, situación de una persona que no puede valerse por sí misma, palomita. Necesidad con... es la tercera es la, la vencida de lo que estamos hablando hoy. Necesidad compulsiva de alguien, de alguna sustancia como alcohol, tabaco o droga, pero yo diría necesidad compulsiva de alguna persona, situación, porque, perdón, y de actitudes. ¿Por qué? Porque el alcohol, el tabaco y la droga son consecuencias de mi dependencia. Cuando yo me siento muy sola o estoy muy angustiada, pues dependo del alcohol para tranquilizarme. Pero ¿saben qué es peor? La dependencia de las personas que nos dicen que nos quieren, pero no nos aceptan como somos. Ojo, nadie tiene por qué cambiarte, ni tú, tú puedes cambiar a nadie. Aquí se trata de una palabra que todo el mundo nos habla pero no la conocemos que se llama respeto, porque además de que sabes qué más que respeto es ser lógico. La gente no va a cambiar porque tú quieres, ni tú vas a cambiar o no tendrías por qué cambiar solamente porque a alguien no le gusta como eres. Pero nuestras dependencias, la necesidad compulsiva de alguien. Tengo dependencia de estar con mi. Bueno, yo tengo pacientes que no pueden apagar su teléfono. Yo siempre digo, si alguno de ustedes es embajador o presidente, pues déjalo en vibrador, ¿no? Pero si no te puedes dar tu una hora para ti, porque el otro te va a hablar, eres muchísimo más dependiente de lo que tú crees y me parece que la gente dependiente de repente es pesado cargarla. Entonces, sé independiente, depende de ti mismo, atrévete. Eso no quiere decir que no vayas a pedir ayuda, eso se llama soberbia. No te estoy diciendo que creas que puedes solo, te estoy diciendo que veas antes de pedir ayuda qué tanto puedes hacer tú porque eso te va a hacer sentir bien. ¿Cómo son los cuerpos de dependencia? Ay, muchas gracias, ya estoy dependiendo del aire acondicionado porque estoy emocionada y estoy sudando como nada. Sí, gracias. Ok. El cuerpo de dependencia y la cara de la gente dependiente siempre es cara de niño chiquito. Los hombros son para abajo, eh, siempre con los ojotes de no puedo. Entonces vamos a ver algunas fotografías para ver quién es dependiente. Y yo les recuerdo que la lectura de rostro en nuestro programa no es para juzgar a nadie, es para decirte lo que tu cuerpo le está diciendo a los otros y tal vez entiendas por qué estás recibiendo el tipo de trato que estás recibiendo. Eh, Claudia Cuellar, soy parte de tu tribu. Eh, gracias Ana, muy útil y sabios tus comentarios. Eh, hace rato Patti Sabugo dijo, gracias, independizarme de los aprendizajes. Patti, quiero tomar tu palabra como una referencia. Necesitamos, señoras y señores, empezar a, revi a revisar lo que te dijeron. Tanto palabras como creencias, como formas. Eh, Conocer los conceptos de las palabras nos ayuda también a ser un poco más independientes. Hay un montón de aprendizajes, por ejemplo, no digas que no porque nadie te va a querer. Cada vez que le dices a alguien sí, te estás diciendo a ti que no. Y cuidado con la gente que nada más sabe decir que sí porque es lo único que sabe decir. Y lo malo es que cada vez que dices que sí, la gente se acostumbra y cuando dices que no se enoja. Entonces, ¿qué parece si empiezas a decir tú a ti que sí? Y te disculpas con nosotros porque esta vez no puedes estar de acuerdo con ellos. Otra creencia que me parece que es terrible es pensar que la gente, nuestros hermanos mayores, siempre son más inteligentes que nosotros. Yo no sé de dónde sacaron eso. Pero me parece que los hermanos mayores a veces tenemos una soberbia muy grande de pensar que los otros son menos que nosotros. Y a mí me parece que los hermanos pequeños nos pueden enseñar tantas, tantísimas cosas. Y no estoy hablando de hermanos pequeños nada más en la familia. También te puedo hablar de las posiciones en trabajo en donde yo siento que mi posición es mejor que la tuya. Y yo te recuerdo que cuanto más alta tu posición, más responsabilidad tienes con nosotros. Entonces, cuidado con estos conceptos. Quien no va súper arreglada a un lugar es una gente que es fodonga. No es cierto. ¿Cuántas veces traes un súper? perdón, es que ya tengo, o sea, traes unos super zapatos, un super outfit, pero no puedes estar ni caminando de nada y eres esclava de tu moda y del qué dirán, pero no te estás divirtiendo. Entonces, fíjate de qué te estás, de qué te estás, de qué, en, en dónde estás, en qué cárcel estás. Eh, si te sirven toda la comida, es mala educación dejarla o hay niños en la otra parte del mundo que no las comen. Yo me acuerdo que una vez en el internado me llevé un pellizcazo porque les dije, pues llévenle mi comida y mándeselas por Fedex. Bueno, casi me matan, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos que hacer sentir a la gente culpa? Si yo creo que algo nos tenemos que independizar es de darles a los demás la capacidad de hacernos sentir culpables por algo que hicimos. La culpa, de acuerdo con el diccionario y también en las leyes, eres culpable si haces las cosas con intención. Pero gran parte de las cosas que hacemos que lastimamos a otros, no solemos hacerlo con esa intención. Entonces no eres culpable, eres responsable de lo que dijiste y de lo que venga, pero nunca culpable. La culpabilidad te quita la autoestima y le da poder al otro. Entonces una manera de perder nuestra independencia es siendo culpables y desafortunadamente tenemos la muy mala costumbre de decirle a la gente, me hiciste sentir mal, me hiciste daño. Y eso no se vale. Tenemos otra foto. Ok. Y yo tengo aquí más cosas. Marta Patricia, soy parte de tu tribu Facebook, excelente tema. Gracias, amor, amor amiga, porque así nos decimos Marta Patricia y yo, muchísimas gracias. Ritita, otra vez, muchísimas gracias. Estamos en vivo en Cameo Network a través de Facebook, Twitter, YouTube y Twitch. Yo soy Ana Cerón, erotóloga, ese es mi Facebook. Y yo te recuerdo que si no viste desde el principio esta transmisión, la puedes ver todos los días a través de Facebook, Twitter, YouTube o Twitch en las redes de Cameo Network, que es la casa de Ana Cerón y de El Mundo de Ana. Están muy emocionados aquí en producción, ya sé. Vámonos, cuerpos. Luis, ok, necesito las, las las fotos, por favor, un poquito más de frente, pero vamos a ver la de Luis. Eh, más que puro rostro, a mí me gustaría ver por lo menos, es que la, la dependencia se ve en todo el cuerpo, si tenemos completito el cuerpo va a ser mejor, pero por ejemplo, yo aquí a Luis lo veo dependiente por el tipo de boca que tiene, además de que es súper besucón, eh, ¿Será, ¿será que fuma? No sé, pero no, no sé si fuma. No, no, no sabemos si fuma, pero podría decir que tiene algún dep una dependencia con la boca. Yo no sé si es besar, fumar, tomar o no sé. Me encantaría ver sus hombros o podría ser la comida. La dependencia suele ser en todo lo que entra con la boca. ¿Qué es la dependencia? La dependencia es la necesidad de satisfacción. Entonces, por eso la gente fuma, por eso la gente bebe, por eso hacemos todo eso. Luis, eh, bueno, yo pensaría que Luis es terriblemente desconfiado, a pesar de que parece súper amigable. Luis no respira. Yo podría decir que Luis se mancha un poquito la comi eh, cuando come, yo creo que se debe manchar. Y yo creo que habla en, yo creo que habla en diminutivo. Sí, yo creo que sí, tiene una, una ligera dependencia. Pero con esa nariz, créeme que esa nariz te rescata de cualquier tipo. De dependencia que tuvieras tú tu traumática con alguien porque tú te sales de donde no quieres estar, la cosa es que te decidas que no quieres estar, Luis, pero eso ya es otra historia. ¿Ok? Vamos a seguir aquí leyendo a todos los que hacen el favor de escribirme en lo que me mandan otra, otra, otra fotografía. Eh, rititica, lo que, lo que te choca, te checa. Fíjense que lo que te checo, te checa, pero lo que resistes, persiste. ¿Sigo? Lo que resistes, persiste. Ok. Russell Vaqueiro, eres la mejor, ay, ya sé, gracias, y si ustedes son el mejor, mejor público. Remedios García, jajaja, ja, ja, Remedios García, independizarse de los narcisistas es todo un reto, gracias Ana, pero es mejor el reto que mantenerte aguantándolos. Independízate de ellos, que ellos sigan siendo narcisistas, ese es el problema de ellos. ¿Cuántas veces, señoras y señores, no hacemos el problema de los otros tuyos? Eso es ser esclavo de los demás, eso es ser dependiente de la vida de los otros. Yo te estoy invitando a que te deje de importar lo que realmente las personas hacen. Ok, luego tenemos a Rititita, tu maquillaje de hoy se ve muy bien, felicidades. Ay, qué hermosa, mucha. Fíjate que fui independiente porque te digo que dependía yo mucho de mis maquillitas, a quienes les agradezco, pero muchas gracias. Adriana Flores, gracias. Ise Martínez, muchas gracias, Hice, por por estar y por. Por mandarnos todos tus, tus, tus mensajes. ¿Nos vamos a otra fotografía o nos vamos a, a donde me están diciendo que nos tenemos no, que ir? No, otra foto. Yo te recuerdo que estamos en vivo. Ah, aquí tenemos esta foto. Ok. Tenemos aquí a un chico con su padre, que el papá parece el hijo, ¿verdad? El hijo es muchísimo más dependiente. Digo, el papá es mucho más dependiente que el hijo. Yo creo que al papá, si yo lo conociera y me fuera sin despedirme, Diría, la vieja nos abandonó. Se fue sin despedirnos, esta vieja nos abandonó, ¿qué le pasó? Y le caería yo muy gorda si me fuera sin despedirme. Y no creo estar equivocada. A diferencia, gracias, a diferencia de los hombros del hijo. Si se dan cuenta, los hombros del hijo son muchísimo más cuadrados. Si se dan cuenta de la cuadratura que tenemos de los hombros, esa cuadratura me habla de qué tenemos, es Omar y Mistli. Eh, eh, esa cuadratura me habla de que él más bien no respira. El hijo, el que trae la cachucha, debe de ser muchísimo más ansioso. Pero el papá tiene una dependencia más emocional que intelectual con las personas. A mí me parece que la emocionalidad del papá es desde el trato, desde el vínculo, porque es una persona que tiene ideas muy propias y le importa muy poco lo que los demás piensen. Así que felicidades al papá. Eso se lo tiene que enseñar al hijo. No importa lo que los otros digan, si tú estás bien. Ojo, no estoy diciendo que se si va a salir a la calle desnudo, no importa. Porque aquí me preguntaría yo, ¿por qué tienes que salir a la calle desnudo? Acuérdense que salir a la calle desnudo, fumar, ponerte hasta atrás y todo lo demás, es una consecuencia. Y ojo, la dependencia nos lleva a hacer cosas que no siempre son lindas. Si me ven las cámaras, y esto que vean mis hombros un poquito, ¿si ¿Sí se dan cuenta que mis hombros son un poquito caídos? Sí, y eso que nado y todo lo demás. Este es el tipo de hombro del dependiente. Claro, tengo 30 años en terapia. sí. Pero el dependiente es, yo tengo una hermana que le llevo muy poco tiempo. Y yo te recuerdo que si sí, en cuanto tú estás chiquita, yo a mi hermana le llevo 11 meses. Es decir, yo necesitaba a mi madre completamente cuando nace la otra. Que es genial mi hermana. Pero yo, porque yo les recuerdo que en los primeros siete años de vida se forma nuestro carácter. Entonces, en esos primeros siete años es donde yo necesitaba. Y no quiere decir que no me dieran. Simplemente que los niños no ven las cosas como nosotros. Y cuando mamá abraza a alguien más cuando tú tienes la necesidad, te sientes desplazado. Y eso es mucho lo que nos pasa porque tenemos los hijos seguiditos. No podrían, no necesitarían llevarse menos de tres años entre cada hijo para que tengas el tiempo de darle su espacio a cada uno en su dependencia, en su interdependencia, y luego en que ellos puedan hacerlo. Aquí tenemos a Mariana. Mariana es súper dependiente. Mariana es súper dependiente. Pero es dependiente, te voy a decir, es otra mujer inteligente que hace de las suyas, pero a veces, fíjense, Mariana, con todo respeto Mariana, pero Mariana podría ser uno de nuestros ejemplos de que a veces quisiera aparentar que no sabe, no puede y demás, para que la vean chiquita y los otros la ayuden. No creo que sea la hermana mayor, porque no creo que sea la hermana mayor, pero sí me queda claro que con esa sonrisa y esa cara así de por fin, mmm, por fin, por fin, por No creo que alguien le diga que no. Y está genial mientras te funcione. El problema es cuando tú crees que no puedes hacer a alguien y necesitas a otros, porque también se vale decir, sabes que a mí me encanta que mi marido cambie los focos, pero yo lo puedo cambiar si está de viaje. Fíjense qué diferencia. Yo puedo hacerlo, pero decido que alguien más me ayude. Ahí está la posición de independencia. Sé que puedo, pero si tengo ayuda, la utilizo o pido ayuda. Aquí es cuando me siento a esperar que huevardo seis meses después me cambie el foco de mi baño y ya me rompí seis veces la uña. Sí, ese es el problema. Pero ojo, porque nos estamos riendo aquí en el foro, pero hay discursos en los cuales, bueno, ¿no nos decían antes? Calladita, se ve usted más bonita porque si habla de más nunca va a conseguir marido. Imagínense que te digan que por ser inteligente te vas a quedar solo. Y esa es otra cosa de las cuales en este programa necesitamos hablar. La soledad no es algo malo. La soledad es un estado en el cual yo me retomo para estar con otros. Pero si te dijeron que estar solo representa que nadie te va a querer. Pues por supuesto que somos dependientes de cualquier tipo de pareja, entonces mucho ojo cómo estoy usando yo mi independencia y la capacidad para decidir con quién estoy y con quién no estoy. Mucha gente me decía, "Ana, ¿qué va a hacer el 15 de septiembre? Les decía yo voy a quedarme en mi casa a hacer mi acta de independencia, ¿no?" Y la gente, si no vas, si no te pones hasta atrás, no sé qué vaya a pasar. Yo no sé si te tienes que poner hasta atrás, porque si dependes solamente del alcohol para estar contento o para sentirte bien, ¿qué va a pasar el día que no haya alcohol, o sea, a las 11 de la mañana? Qué padre que te puedes echar una copita, pero la cosa es que puedas estar bien a pesar de lo que no hay. La única interdependencia es lo que, lo que sí se requiere, ¿no? Tenemos aquí a alguien más. Jesús. ¡Ay, Jesús! Ok, Jesús. Fíjate. ¡Ay, es, es de Veracruz! No me digan. Saludos a Veracruz completos. Ese tiene problemas. Fíjate que, fíjate que yo creo que a Jesús también sería alguien que si me voy sin despedirme de él, le caería yo bastante gorda de decir, ¿y esta vieja por qué? Jesús vive muy tenso. Jesús, Jesús vive en una tensión impresionante, pero esa sonrisa habla, si se dan cuenta, tiene la parte de aquí de la mandíbula, la tiene realmente dura. Es decir, él se esfuerza grandemente porque nada le moleste ni le estorbe, él fluye y él hace. Pero me parece que de repente le cuesta un poquito de trabajo decir que no. Y cuando no sé decir que no, me enojo con los otros porque les dije que sí. Sí, el otro día en terapia, el otro día en terapia, sí, el otro día en terapia, ella le dijo es que me choca decirte que sí, él dice ¿por qué me dices que sí? Pues porque no puedo decirte otra cosa, pues aprende, pues es que me haces caras. Entonces le estamos dando el poder a los demás, fíjense por eso, a mí me pareció que, porque te, repito, todo el mundo pensaba que íbamos a hablar de la independencia de México. México se independizó hace mucho tiempo y si no vivimos la independencia que queremos es porque nosotros no jugamos un papel de independientes. Jesús lo que sí tiene es que Jesús tiene un sentido del humor, del tamaño del mundo y este hombre logra lo que quiere. Es más, de repente creo que es demasiado, demasiado, demasiado llevado. Sí, pero está bien, está bien, esa es su manera de quitar su dependencia, si se lleva, a ojo, eh, porque hay otras maneras. Si yo soy súper dependiente de la gente y soy una gente accesible que siempre está de buenas y demás... Yo dependo de mí para que las otras personas se puedan acercar a mí. Cuando las cosas dependen de nosotras, señoras y señores, es siempre mucho más fácil lograr nuestro objetivo, porque no tengo a alguien más con una idea diferente de lo que van a hacer las cosas. Entonces, el concepto de independencia nos lleva a ir creciendo. Yo quiero un hijo, fíjense nada más cómo somos. Quiero un hijo independiente que sepa qué carrera elegir, pero hasta los 11 años le elijo la ropa que se va a poner y el helado que va a comer. Yo nada más quiero saber en dónde están aprendiendo los niños a decidir. Estamos decidiendo todo por ellos. A mí me parece que un papel importantísimo de los padres en día de hoy es enseñar a sus hijos a decidir. No dije que la decisión final sea de ellos, pero que ellos decidan, que empiecen a tomar una vía. Si tú quieres que tu hijo sepa a los 16, 17 años qué carrera tomar, asegúrate de haberle enseñado. A descubrir sus talentos, sus potenciales, su manera de frustrarse y todo lo demás. Eso es crear personas independientes. No es mandarlos fuera de la casa a los 18 años para que hagan su vida, porque no siempre eso nos ayuda a decir verdad. Eso nos puede desayudar y llevar a cuestiones. Porque además de que si mi hijo no bebe hasta los 18 y se va a los 18 de la casa, ¿cuándo va a aprender a beber? Entonces en casa sí, ya sé que hay otras fotografías, pero en casa vamos a aprender a a decidir, a ver qué me conviene, a discernir. ¿Qué es discernir? Ver por qué sí y por qué no. Y a partir de ahí, estoy empezando a ser un ser humano que es responsable y que tiene la capacidad de ver qué puede pasar y qué no puede pasar. Realmente si tuviéramos más gente así, tendríamos un México muchísimo más pacífico y sobre todo mucho más sensato. Tenemos una vez más. Lulú. Hola, Lulu. Lulu, me considero dependiente, lo reconozco y trabajo en ello. Me encanta escucharte, gracias y saludos. Hola Lulu, gracias. Fíjense qué padre, me considero dependiente, lo reconozco y trabajo en ello. Y muchas personas estarán eh, escuchando tal vez a una persona mayor, a un señor mayor. Sí, independiente, mi hijita, pero independiente ¿a qué se quiere. Mientras tu independencia te haga a ti contenta y puedas ser responsable de lo que tú decides, porque ojo, sí, la independencia tiene responsabilidad igual que la libertad. Entonces me da muchísimo gusto, Elulú, que te consideres dependiente. Pero dependiente de qué? Porque sabes que yo sí soy dependiente de mí misma, yo soy dependiente. Ojo, hay cosas que no podemos quitar. Yo soy dependiente de mi hermoso equipo de producción porque sin ellos no hago mi programa. Oh. Sí. Oh, yeah. Soy dependiente. Pero soy alguien independiente porque ellos tienen la bondad de preguntarme, Ana, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, sí podemos tener ambos. Entonces, si te consideras dependiente, no lo veas como algo malo. Solamente ves si te funciona o no te funciona. Yo te recuerdo que en el, mundo, Ana, en el mundo de Ana hay placer y displacer, expansión y contracción. Lo que haces te hace sentirte pleno o te hace sentir mal. Y a partir de ahí es donde tomas la decisión. Los demás son conceptos nada más. Y si trabajas todos, todos los días en ello, pues me parece que cada día te estás liberando más. Desde el momento en que ya trabajas en ello, ya no eres dependiente de tus dependencias, sino dependes de tus decisiones. Así que Lulu, muchísima suerte y gracias por el mensaje. Aquí tenemos otra foto. Ay, cosa Miguel. divina. Miguel con su hija. Wow. Ven, la chiquita es dependiente de papá, pero él es un hombre independiente que no respira mucho. No respira. ¿Sí se dieron cuenta la cara de la niña como papito es todo? Ya se dieron cuenta en la cara, o sea, papito es todo, está muy bien esa edad. Imagínate cuando tú tienes 24 años, tu señor tiene 30 y sigues con esa cara. ¿Sí? O sea, qué bueno que no tienes arrugas, pero imagínate, parece que es así como que, entonces, mucho ojo. Este hombre es un hombre, dense cuenta cómo es protector, pero no es un padre que se apabulla y que tiene a la hija aquí. Es un padre que también su parte mental es súper importante, a pesar de que es terriblemente intuitivo. Esta niña creo que debe de ser su primera hija y podría casi, casi decir que es el tomboy de papá, o sea, es la, 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 la que está pegada con papá todo el tiempo, ¿no? Y está padrísimo eso. Entonces, ella, si papá sigue así, ella no va a ser dependiente de los hombres porque tiene un papá que le está dando toda la seguridad. Si su papá la hiciera a un lado o nada más le estuviera tomando así... La niña necesita que alguien tenga cercanía con ella. Entonces, muy bien la manera en que abrazamos, nada más sería muy Dense cuenta que ella nada más tiene la pierna izquierda puesta en el piso y la derecha la tiene levantada. Eso quiere decir que ella todavía no tiene esta capacidad de decir, puedo estar yo parada eh, con mis propios pies. Es yo dependo y hasta la patita levanto para, que, para seguir siendo dependiente hasta que me detengan en la manera en la que estoy parada. Muy interesante. Tenemos Ritita. Eh, Patricia U ya estuvo, Rosel ya estuvo, Remedios ya estuvo, independizarse Ritita, Adriana Flores y se... No, no me los no me los abrieron, ¿ya se fueron? ¿Hay más? Ah, ok. Ay, ah, miren, este está muy interesante. Lilia y Rosy, ¿qué pasó? Mariana dice Hola Mariana, ¿qué dice Mariana? Pero varios dependientes colgados. Ah, fíjate qué buena pregunta. Tendríamos que ver de qué edad son tus dependientes, porque son chiquitos, pues ni modo, tú los trajiste a esta tierra y ni modo, pero también nos puede ser independientes. O tal vez la que depende de ellos eres tú y ellos no de ti. Entonces, ¿qué pasa cuando eres independiente y tienes muchos dependientes? Si sabes poner límites y conoces la dependencia de cada uno y estás de acuerdo con que dependan de ti, está perfecto. Si la gente está colgándose de ti, a mí me parece que tienes que sentarte y decirles, me encantará... Ser parte o ser tu apoyo, pero no te puedo cargar. Porque además de que les voy a decir una cosa, muchas veces los papás queremos ser hasta la tarea para los hijos. Y se oye muy chistoso. Pero si ellos no aprenden a hacer las cosas, les estás quitando toda la certeza en su vida y toda la seguridad. Entonces, mucho ojo. ¿Por qué estás permitiendo que la gente se cuelgue de ti? ¿Por qué la gente se cuelga de ti? A veces porque necesitas sentir que estás dándole a otros entonces sería interesante ver por qué lo estás dando y cómo lo estás dando y aquí tenemos eh, ya podemos ver esta fotografía sí. sí no tengo los nombres pero a ver Ah, ok. Lilia y Rosy, nada más por favor déjenme leer esto, por favor. María Malves, super programa, muchas gracias. Mariana Fible, un gusto verte siempre, Ana. Envíe mi foto, ojalá y alcance tu lectura. Ahorita la vemos. Hilda Flores Hernández, saludos, Ana, un super programa, muchas gracias. El programa lo hacen ustedes con toda su participación. Mariana, ¿qué pasa cuando eres independiente, pero traes a varios dependientes colgados? Ay, qué horror. Sí, pero a veces, ¿saben qué? Nos enseñan a ser buenos. Y en la vida no hay que ser bueno, el bueno siempre cobra. El cielo está lleno de gente justa, no buena. Entonces también encontramos muchos dependientes porque somos bien buenos. Y ser buenos siempre la acabamos cobrando. Eh, Mila Urqui, me encantó. Eres una capa. Esto es Perú. Muchísimas gracias. Marilu Romero. Hola, Gaby Telles. Eres parte de mi tribu. Necesito hashtag. Soy parte de tu tribu. ¿Que no quieren ser parte de los independientes de Mundana o qué? Hashtag. Soy parte de tu tribu. Necesito 30 más, por favor, el día de hoy. Luego tenemos a Marilu Romero, hola, Gaby Telles, eh, ay, soy parte de tu tribu, amo tu programa porque me ha hecho empoderarme, eres genial, Gaby, ya eres genial, pero qué padre que me lo digas, eres parte de mi tribu. Les repito que estamos en vivo en Cameo Network, vía Twitter, YouTube, Twitcher, Twitch. Facebook, Facebook e Instagram. Sí, hoy, 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 hoy la cerró, no se sabe todas, pero no importa. Gracias por buscarme, gracias por encontrarme. Y te recuerdo que si no viste el programa al principio, lo puedes ver en nuestras retransmisiones, en donde siempre me vas a ver que estamos. ¿Otra cómo? ¿Cómo que ya nos vamos? ¿Cómo que nos tenemos que ir? ¿Por qué? ¿Cómo que tenemos más de una hora? Señoras y señores, amo, amo Mundana y amo a toda la gente que está en Mundana porque lo hacen tan divertido. ¿Cómo que ya tenemos una hora? Ya vamos para arriba. Pues si mi, si mi producción me hace el favor de darme permiso, leemos dos cuerpos más. Muchas gracias. Pero necesito 10. Necesito 10. Soy parte de tu tribu y estamos en Cameo Network en vivo en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahora sí me salió. Ahora sí me salió. Era cosa de hablar despacito. Era cosa de hablar despacito, nada más. Ay, me encanta. Gaby Telles. Ya me lo puso. Ok, vamos a ver otras caras. Aquí tenemos entonces a Lilia y Rosy. Rosy es más dependiente. Bueno, no sé quién es Lili, quién es Rosy. Pero bueno, la señora de colita de caballo es. Izquierda, ¿A mi izquierda? Sí. Sí, sí, acuérdense que yo las cosas de producción. A mi izquierda hay una señora con una sonrisa y el cabello recogido, Lidia. Lidia es mucho más dependiente que la otra persona. Se nota que Rosy, se nota en sus hombros y también se nota, dense cuenta que la que se está acercando y jalándola es ella. La otra está dejando nada más jalar y está, y está poniendo la, la cabeza. Esto es súper interesante en las fotografías. ¿Quién se acerca a quién? ¿Sí? Hay veces que las señoras están clavadas, colgadas así del marido y el marido con las manos en la bolsa. Sí. sí. Es que nos amamos. Uf. Sí, sí. Pósenlo, pósenlo. Menos male, menos male que se aman porque si no, no sé. Aquí tenemos, fíjense nada más que estas dos mujeres son mujeres ambas que logran muchísimas cosas y me parece que tienen un buen rapport. Son personas que no tienen que discutir mucho porque se entienden. Si se dan cuenta la dentadura de ambos, es una dentadura grande. Si se dan cuenta el tipo de nariz es muy parecido y el tipo de frente es muy parecido. Entonces son personas muy pensantes que me parece que pueden tener una muy buena comunicación. Y tal vez si tienen dependencia porque han de ser realmente grandes. Amigas, y sabernos las cuitas de los otros nos hace también dependientes de ellos. Pero hay dependencias que son ricas, sobre todo cuando tienen fecha de expiración. ¿Sí? Si yo voy a ver a mi mami y me gusta que me haga mi arroz y me dejo consentir, está perfecto. El problema es que los próximos 65 años espera que mi mamá me haga el arroz y que yo esté triste si no me hace el arroz. Entonces, también. A veces creamos dependiente en la gente enferma, nos enferma no estar acompañados y empezamos a hacer que la gente dependa de nosotros. Y créanme que eso es muy bueno para alimentar el, el ego. Pero desafortunadamente, cuanto más gente se te cuelga, como hace rato decíamos, menos libertad tienes tú. Tenemos otra foto o yo sigo con lo mío o qué hacemos. A ver. Ay, miren. Janet, salud, Dani. Hoy, hoy me tiene Dani. Me abandonó. Ojo, el dependiente... Usa mucho esa palabra. Me abandonó. No puedo. Hay que saber cómo habla el independiente. Digo, el independiente. El dependiente es... Ah, Porfi. Si ¿Sí se están fijando el... Oh. Y miren la petición. Y lo más importante, dense cuenta. Yo estoy sentada. Porfi. Si ¿Sí se están fijando cómo estoy subiendo el cuello. Cuando yo tengo que ver a alguien para arriba, automáticamente no estoy teta tet. Teta tete es cara a cara y las relaciones son cara a cara. En el momento en que yo tengo el cuello más arriba o le hablo al cuello, estirando el cuello a alguien, estoy viendo como alguien supremo. Y aquí no estamos haciendo competencias de, de quién es más, porque todos somos iguales, pero... El lenguaje no verbal que le estoy diciendo al otro es te obedezco, dame una limosna. Entonces, si no sabes por qué estás recibiendo limosnas de amor, tal vez necesites revisar la postura que tienes en tu cuerpo y lo que habla tu cuerpo de ti para darte cuenta por qué estás siendo tratada como estás tratando. Aquí tenemos a Jan, Janet. Hola Janet. Alguien aquí me podría hacer el favor de, de ponerme estos. Muchas gracias. Janet es una mujer que logra lo que sea, pero no habla mucho de ella. Podrá hablar mucho, pero de ella no. Es muy buena haciendo lo que hace, manipula, y me parece que le gusta a la gente dependiente de ella. Me parece que le gusta que la gente dependa de ella, le gusta a ella atender y demás. Pero sus hombros y su manera de estar plantada, porque solamente por la caída del vestido, son muchos años haciendo esto, me puedo dar cuenta que ella está parada perfectamente bien sobre sus dos pies. Entonces, es una mujer que puede flexibilizarse a ser dependiente o tener independientes, pero a la hora que quiere, se sacude a los dependientes y sigue su camino. ¿Qué es algo que tenemos que hacer? Sobre todo las que somos mamás, porque siempre traemos al, al cachorro colgado con nosotros. No somos canguros, viejas. No tienes por qué traerlos en la bolsita. Ya sé que es muy necesaria la, la, la participación con mamá, pero es también muy necesario que mamá tenga un tiempo de independencia. Ser madre, porque muchas mamás te dicen, es que yo perdí mi independencia cuando me convertí en madre, eso no es algo que necesita una mujer para enseñarle a los niños a tener una vida propia. Para mí es necesario que una mujer tenga por lo menos una hora para ella, porque entonces en esa independencia, sin palabras, pero sí con el ejemplo, le estamos enseñando a nuestros hijos de qué se trata ser independiente. Jan Mena también es buenísima manipulando, qué bárbara. Ay, no me la quiero encontrar porque quién sabe qué va a pasar, no me la quiero encontrar. Vamos a ver los últimos mensajes porque me están diciendo que hay otro programa, pero ¿qué otro programa va a haber? ¿Qué, qué pasó, rastas? Yo que te quiero tanto. A ver, ya hasta se borró esta cosa, ¿ves? A ver. Ay, no, es que lo volteo y se hace... Tanto, ay. Tanto por... A, ¿Dónde está? Primera vez que te veo, me gusta tu manera de exponer el tema. Felicidades, soy parte de tu tribu. Gracias, Gaby Ortiz. Independizarte, sé parte de tu tribu mundana. Yolanda Garrido, debería ser de dos horas. Yeah, yo también pienso lo mismo, me hacen correr estas gentes, pero bueno, de ustedes depende que este programa se haga tan largo, tan corto, tan eficiente, tan deficiente, así es de que ayúdenme por favor a que Mundana y todos los que son parte de mi tribu podamos hacer un pequeño cambio por lo que exponemos, por lo que invitamos y por lo que hablamos aquí. Tenemos a Mariana Filio, soy parte de tu tri tribu, sí, que dure dos horas, yo estoy de acuerdísimo contigo, Pati Filio. El limón, tanto que aprender. Gracias por el programa. Eres parte de mi tribu y yo soy parte de la tuya. Gracias. Adriana Flores Magaña es parte de mi tribu. Claudia Cuellar Pérez es parte de mi tribu. Eh, Hilda Flores Hernández, eres parte de mi tribu. Estoy emocionadísima de tanta tribu. ¿Siguen y siguen poniendo. A, a ustedes díganme cómo le hago. Lourdes Ramírez Larios, soy parte de tu tribu. Gracias por compartirlo haciendo lo que amas. Creo que se me nota. Muchas gracias por notarlo. Mariana Filio, soy parte de tu tribu. Sí que dure dos horas. Yolanda Garrido, ya puse, ¿verdad? Sí. Es que yo no, yo, yo de verdad que usted, yo como respeto a las personas que hacen este trabajo, de una verdad. Foto, Última foto. Vamos. Y nos vamos. Uy, oye, 977, ¿qué es esto? Ok. Aquí tenemos una mujer lástima que no se le ve tanto por el cabello como lo trae. Se llama también Mariana. Mariana creo que es una mujer que. Le gusta retar a las personas, es muy manipuladora definitivamente, le cuesta mucho trabajo empezar sus proyectos y a mí me parece que si sí es alguien que te reta, si no estás de acuerdo con ella, no creo que sea tan dependiente, pero sí es alguien muy oral, es decir, la insatisfacción es una parte que le acompaña Y yo te recuerdo que la insatisfacción solamente es válida cuando sabes que quieres Pero estar insatisfecho porque las cosas no son como tú esperabas que fueran sin decirlo No se vale, esa es una actitud muy, muy infantil que no te hace independiente eh, Próximamente hablaremos de la satisfacción Si me permite, tal vez sea la semana que entra Cómo vamos a hablar de la satisfacción Y qué ocurre cuando eres insatisfecho Y cómo es que la vida te pinta cuando eres sí. insatisfecho Ya me están diciendo que nos tenemos que ir Así es de que yo te agradezco infinita infin A ver, déjenme leer esto, es que mi público, yo amo a mi público, perdón. Yolanda García, dos horas. Lourdes Ramírez, soy parte de tu tribu. Gaviteyes, queremos dos horas de programa, la tribu lo exige. ¿Qué tal producción? La tribu lo exige, gracias. Pati Zabugo es parte de mi tribu, Pati Sabugo Sí, queremos dos horas de programa o diario. Verónica Flores, eres genial. Lucrecia Islas, totalmente las mujeres necesitamos tiempo para recrearnos, cultivarnos. Siempre gracias, Ana. Lucrecia, te tengo que tener en el programa porque van a ver qué cosas tiene. Marta Patricia Martínez, que dure dos horas y yo espero que te dure una eternidad. La capacidad de ser independiente, de gozar de tu vida y de saber quién eres. Y si no sabes quién eres, reinvéntate. Yo soy Ana Cerón, este es Mundana y te veo la próxima vez. Vamos. Vamos.